Hola Alexis, ¿bien y tú? A ver ahí. ¿Y ahí nos escuchan o no? A ver, yo creo que acá nos van a escuchar. Chun, 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 chun. Ahora sí, ya, ahora sí nos dicen que nos están escuchando. Muy bien. Perfecto, entonces ahora sí podemos partir. Disculpen estas vicisitudes técnicas el día de hoy, pero estamos implementando todo este nuevo sistema porque estamos transmitiendo tanto para Instagram como para Facebook y al mismo tiempo también vamos a tener la posibilidad de hoy día hablar con una gran invitada que nos va a poder compartir material acá en Instagram Live, desde su presentación, desde internet, que vamos a ver que nos esté compartiendo, lo cual nos va a poder dar más información, más detalle a nuestro live, que siempre son de cara y cara, que es súper bonito y todo, pero que finalmente igual es importante contar con información directa al día para ir viendo qué es lo que necesitamos. Ya. Después de tanta vuelta, les quiero dar la bienvenida a este live, agradecer que estén todas y todes y todos acá. De verdad, muchas gracias. Quisimos partir el año con este live, ya que comenzó el año escolar. Quisimos hablar de una temática como lo es el tema educacional y lo es la revalidación y la convalidación de títulos profesionales. Y para eso hoy invitamos a Camila, que trabaja en la Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos de la Universidad de Chile, y hoy día nos va a hablar de varios temas y al final vamos a responder las dudas que sean más recurrentes respecto a este tema. Y bueno. Yo le quiero partir dando las gracias porque este acercamiento con la Universidad de Chile es algo genial, que la institución se está abriendo, que estemos generando estos espacios de diálogo y que estemos logrando todo esto. Así que bienvenida Camila y por favor háblanos de ti, de lo que nos quieres conversar hoy día y vamos al hueso porque la gente está ansiosa, está muy ansiosa. A ver, espera un poquito, Camila, que me dicen que tú no te escuchas bien. Entonces, ahora, si No, quieres, bien. comparte La la voy a pantalla. compartir por mientras. Sí. Ahí me pueden escuchar. ¿Se escucha? A ver. Ahora sí, ya, estamos ok. Ahí sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, al tema que nos convoca, que es el proceso de revalidación y reconocimiento de los títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero. El contenido de esta presentación, vamos a hablar sobre los antecedentes generales, el procedimiento, sobre UCampus, que es nuestra plataforma, y vamos a dar algunos énfasis a preguntas frecuentes que nos han hecho llegar. Primero, ¿cómo una persona, un titulado llega a Chile y certifica sus estudios? Tenemos varias vías. Primero, tenemos tres instituciones que a la fecha se hacen cargo de estos procesos, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile.
Con respecto al tema del reconocimiento, este lo realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Educación mediante los convenios que se han realizado con los países asociados. Entonces, MINRREL va a tramitar el reconocimiento de convenios con Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay. Mientras que el Ministerio de Educación va a tramitar el reconocimiento de los convenios con Argentina, Ecuador, España y Reino Unido. Cabe mencionar que cada uno de estos convenios tienen algunas definiciones que se deben cumplir, algunas características con respecto, por ejemplo, a la acreditación de la universidad, la nacionalidad. Entonces, yo los invito a revisar las páginas del MINRREL y del MINEDU para que puedan obtener todos los detalles al respecto. Lo que compete a la Universidad de Chile es la revalidación y el reconocimiento de todos los títulos profesionales y grados académicos obtenidos en el extranjero, sea que el título provenga de un país que esté en convenio o no con Chile. Ya aquí es súper importante mencionar que el ejercicio de algunas profesiones en el territorio nacional está regulado por diversas normas y códigos, por lo tanto, la revalidación y el reconocimiento pueden no ser suficientes para autorizar el ejercicio. Por lo tanto, les sugerimos revisar la información sobre los requisitos para el ejercicio de la profesión en Chile. Ahora, entrando de lleno a la tarea que realizamos como universidad, queremos primero identificar cuál es la diferencia entre la revalidación y el reconocimiento. Primero, la revalidación certifica la equivalencia entre un título o grado extranjero con el título profesional chileno, se hace una homologación, es decir, por ejemplo, tengo un licenciado o licenciada en enfermería y su título sería homologable a enfermería, ¿no es cierto? El reconocimiento, en cambio, certifica el título o grado extranjero por el grado académico equivalente. Aquí estamos hablando de licenciaturas, magíster, doctorado. Ya se reconoce el grado, no la mención que tenga este. Hasta el minuto, la Universidad de Chile tiene la atribución privativa y excluyente de revalidar los títulos obtenidos en el extranjero. Ya, y aquí habían varias preguntas con respecto a la nueva ley de migraciones, que indica que las universidades del Estado, con un mínimo de 5 años de acreditación, tendrán la atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero. Pero la reglamentación que está siendo trabajada por el MINEDUC debe ser publicada y aplicada. Por lo tanto, hasta que eso suceda, la Universidad de Chile sigue siendo la corporación que realiza esta actividad. Dentro de la Universidad de Chile tenemos varias unidades que participan. Dentro de ellas está la prorrectoría que establece los lineamientos e instrucciones a través de nuestra oficina, donde realizamos la supervisión general responsable y somos responsables de la coordinación institucional de este proceso. Por otro lado, también tenemos a las unidades académicas que realizan el estudio curricular y el desarrollo de las exigencias académicas en los casos que correspondan. Finalmente, tenemos la oficina de títulos y grados que elabora la resolución de revalidación y el diploma o certificado de título en los casos de aprobación. Camila, disculpa, hay bueno, una pregunta respecto a este procedimiento que tú dices que el MINEDUC tiene que llevar a cabo para que no sea solamente la Universidad de Chile quien se haga cargo de este procedimiento. ¿Tú tienes alguna, ustedes manejan alguna información respecto a esto, alguna cosa, o tendríamos que esperar solamente lo que se manifieste a través del ministerio o las instituciones correspondientes? Bueno, lo que indica la ley es que el MINEDUC debe reglamentar el procedimiento en cuanto a todas sus características y aranceles. Pero de momento el MINEDUC ha determinado que sigue trabajando en esta reglamentación y en un futuro invitará a los entes involucrados en el tema a discutir sobre los borradores. Pero de momento no tenemos novedades al respecto, si la pregunta es con referencia a cuándo podría instaurarse este nuevo reglamento, no tenemos información al respecto. Yeah. El MINEDUC como canal oficial el que debe dar esa respuesta. Ya, perfecto, entonces tenemos que esperar ahí el MINEDUC que se manifieste. Perfecto, muchas gracias.
Sí. Bueno, les presento un poquito a nuestra oficina. Nuestra oficina fue creada en el año 2019 y actualmente somos 7 personas, más una practicante que está en nuestro equipo en este minuto. Somos una unidad de carácter técnico-administrativo. Nos encargamos de la coordinación y ejecución del proceso de revalidación y reconocimiento. Nuestros objetivos son realizar un servicio público de calidad, transparente y eficiente, proveer de un sistema totalmente en línea disponible al público a nivel mundial y posicionar a nivel institucional el proceso de revalidación, con el fin de consolidar a nuestra universidad como una institución referente en esta materia. Entrando de lleno al procedimiento, les comento que este consta de 3 grandes etapas. Primero, el ingreso y la revisión. La etapa 2 corresponde al estudio y la etapa 3 a la resolución. El tiempo mínimo aproximado de tramitación de estas 3 etapas, sin incluir que sean necesarias exigencias académicas, es de 6 meses. Estoy hablando de un tiempo aproximado. Ahora en detalle vamos a ver cada una de estas etapas. La etapa 1 tiene que ver con el ingreso y la revisión de la solicitud. El ingreso, para poder gestionarlo, se hace de forma online. Ustedes lo pueden gestionar desde cualquier parte del mundo, solo es necesario que tengan internet. Lo primero es crear una cuenta UChile para poder ingresar a nuestra plataforma, que es UCampus. Una vez ingresen a UCampus, deben pinchar el menú de revalidación de título para llenar el formulario de solicitud. Para esta altura es necesario que ustedes ya tengan pensado o por lo menos hayan evaluado previamente por cuál carrera van a solicitar y el grado de semejanza que tienen con la misma. Si es una carrera que va a ser de la Universidad de Chile, que sea impartida por la universidad, o si es por una carrera que imparte otra institución. Ya es importante mencionar que la revalidación del título se puede realizar por cualquier título chileno, sea impartido o no por la Universidad de Chile. ¿Ya? Eso es importante y lo recalcamos harto porque muchas personas creen que si la carrera no la imparte la Universidad de Chile no se puede revalidar y no es así. Es necesario que sea impartida por una institución chilena. Posterior a que rellenen su formulario de solicitud, se va a hacer la revisión. Esta se recibe a través del sistema UCampus y nuestra oficina revisa si los documentos están completos, si están correctamente escaneados, si están en orden, si están todas las legalizaciones que son requeridas. En caso de que haya algún documento faltante, incompleto, que tenga algún problema de lectura, nosotros se los vamos a informar a través de la plataforma. Entonces es importante que una vez que ustedes hayan hecho su solicitud, después de un plazo de tiempo, vean si es que hay algún comentario al respecto en la plataforma. Camila, Si la revisión, sí. ¿sí? Disculpa, una pregunta respecto al tema de los plazos. Eso existe como, tú dices que, bueno, promedio son como 6 meses. Tú hablas que el procedimiento en total, desde cuando uno ingresa la En total. solicitud hasta el final. Ahí son 6 meses. Desde que aquí hay que tener algunos alcances que son más bien técnicos. El ingreso oficial de la solicitud es al pagar el arancel de 2 UTM, lo cual lo voy a mencionar en unos minutos más, y desde ahí son 6 meses. Esto que hablamos del ingreso de la solicitud a la plataforma, en la parte legal del asunto no es el ingreso al proceso, sino que es la solicitud para ingresar. No Ah, sé ya si se veo. entiende la diferencia. Ya, porque en el proceso administrativo, cuando se hace el ingreso formal, se emite un oficio donde se presenta al candidato, se indica qué es lo que el trámite que desea realizar, por qué documentos acompañan dicha solicitud, etcétera. Entonces, ese es el documento que valida el ingreso. Ese es el ingreso oficial al proceso. Ya, perfecto, comprendo totalmente. Bueno, igual lo vamos a seguir hablando. Ya. Igual lo vamos a seguir hablando. Ya, entonces estamos en esta etapa previa donde estamos solicitando ingresar. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, se hace esta revisión, si está todo en orden, se va a proceder a habilitar
la solicitud de una cita presencial. Ya la cita presencial puede asistir el interesado o puede delegar a un tercero mediante poder notarial. En caso de que la persona esté en Chile, es un poder notarial común y corriente, pero si la persona se encuentra en el extranjero y va a permitir que un tercero que esté en Chile realice su trámite, ese poder notarial además debe estar apostillado. ¿Ok? Entonces, las personas que no puedan asistir presencialmente pueden delegar a un tercero. Una vez que se llegue a la cita, se van a cotejar los documentos que se subieron a la plataforma con los originales. Por eso es necesario que en esa cita la persona que vaya, ya sea el interesado o interesada o su representante, lleve la documentación física, que es importante que incluya el diploma, sus apostillas, su plan de estudio, su certificado de nota. El programa no es necesario que lo lleven en físico, tampoco es necesario que lleven su currículum vitae, ¿ya? Si está todo en orden en esa cita, se les van a... bueno, ese, en el momento de la cita es un momento de hacer preguntas, porque es el primer contacto directo persona a persona que tenemos en este proceso y es el momento de que puedan hacer sus consultas. Nuestro equipo les va a entregar instrucciones sobre qué va a pasar en las siguientes etapas, les va a indicar que les van a enviar un correo con la información referente a cómo cancelar el arancel de ingreso, les van a explicar sobre plazos, sobre... En general, todo lo que es atingiendo el procedimiento. Y ahí, en esa etapa también, si es que ustedes, por cualquier motivo, en último minuto, deciden que quieren cambiar de carrera, que la carrera que ingresaron no es la que más les conviene porque ustedes siguieron revisando y encontraron otra carrera que se ajusta mejor a su perfil, ese es el momento también de rectificar. Una vez que se realiza el pago de 2UTM, que es el arancel de ingreso, se inicia la tramitación interna de la solicitud. Entonces, se va a hacer la gestión del pago, se va a revisar nuevamente el expediente, se va a registrar y se va a derivar a la unidad académica. Entiéndase por unidad académica, pueden ser las facultades o la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, quienes van a realizar el estudio curricular. Y ahí pasamos a la etapa 2. El estudio curricular es un análisis comparativo entre su formación y perfil profesional con la formación del título solicitado. Por ejemplo, si ustedes durante su formación de pregrado tuvieron, por ejemplo, vamos a decir, licenciado en ciencias jurídicas, después, durante el ejercicio de su profesión en su país, ustedes tomaron diferentes certificaciones, cursos, postítulo, posgrado. Y eso es parte de su perfil profesional. Eso también se incluye en este estudio. ¿Por qué? Porque una vez que se hace la revisión del estudio de pregrado, se incorporan todas estas características del perfil profesional y vienen a sumar en los casos en que hay alguna diferencia con... ¿Ya? Para el estudio curricular se solicita un pago de arancel de 3UTM y una vez que se cancelen las 3UTM, la unidad académica dispone de un plazo máximo de 60 días hábiles para dar respuesta a esta oficina. La respuesta tiene que ver con que el estudio va a proponer fundadamente una aprobación directa porque se encontró que el perfil profesional del solicitante es homologable al título. Puede ser el cumplimiento de alguna exigencia académica previa a la aprobación. Cuando hablamos de exigencia, ¿qué puede ser? Puede ser un examen de algún tema en particular o de un grupo de temáticas de interés del área. Puede ser el desarrollo de alguna tesis o un trabajo final de grado. Puede ser el cumplimiento de algún curso, por ejemplo, con arquitectura, donde en Chile ya está de forma estandarizada que los arquitectos tienen dentro de su formación todos los aspectos con respecto a nuestras propias características geográficas que tienen que ver con la sismología,
y otras temáticas que en otros países no se ven. Entonces, necesariamente es necesario que ustedes cursen valga la redundancia, aquellos cursos, o en el caso en que se encuentre una diferencia muy grande, que no sea posible, en el fondo, cerrar la brecha con el cumplimiento de exigencias, se propone la denegación. Estas tres posibilidades se acompañan de un estudio curricular que respalda dicha decisión. Nosotros como oficina revisamos la propuesta y en caso de estar todo en orden, se notifica al usuario sobre el resultado. En el caso de que sea necesario cumplir exigencias académicas, es la unidad académica responsable la que va a estar a cargo de su ejecución. Finalmente, llegamos a la etapa 3 de resolución, donde vamos a tener distintas alternativas de finalización. La aprobación, que es la obtención del certificado de diploma por la Oficina de Títulos y Grados. La aprobación se obtiene mediante la aprobación de exigencias o la aprobación directa del estudio curricular. Puede ser por denegación, abandono o renuncia. La denegación tiene que ver con que hay una brecha muy importante con respecto a la formación del título solicitado con el perfil profesional del solicitante. El abandono tiene que ver con que la persona interesada ha dejado transcurrir más de 6 meses sin dar actividad a su proceso, siendo que se le ha indicado que tiene que realizar alguna actividad, llamemos actividad, ya sea algún pago de arancel, donde se ha comunicado efectivamente y la persona no ha dado cumplimiento, sea la ejecución de alguna exigencia. Entonces, todas esas situaciones ya van con el abandono. Y ese abandono, por supuesto, se respalda con las comunicaciones que se tuvieron con el solicitante. Y todas las personas, por supuesto, que ingresen al proceso tienen el derecho a renunciar en cualquier momento. Lo único que solicitamos es que notifiquen a la unidad a cargo con respecto a su renuncia, porque si no, finalmente igual va a declararse el abandono al pasar el tiempo. Como les comento, la finalización se notifica al usuario mediante correo electrónico y una vez se finalice, se registra, se archiva y se monitorea la solicitud. En los casos en que hayamos tenido una denegación o la solicitud de exigencias, el interesado o interesada puede apelar a dicha resolución en el caso de poder aportar más antecedentes. En particular, en los casos de denegaciones donde tenemos más esta instancia de apelación, donde, por ejemplo, al ingresar la documentación ha olvidado, por ejemplo, incorporar alguna certificación de un estudio que en el análisis curricular, en el informe, indica que hay una deficiencia y la persona dice, pero yo tengo un postítulo en esta área y yo puedo aportar mayores antecedentes para que me lo consideren. Entonces, esa apelación se tramita, se vuelve a enviar a la unidad académica, se incorpora la información adicional y se reevalúa, ¿no es cierto? Con respecto a la plataforma que utilizamos, nosotros utilizamos UCampus. Como les comentaba en un principio, es necesario que ustedes se creen una cuenta UChile para poder ingresar a UCampus. Y UCampus registra al usuario con su cuenta UChile. En la cuenta UChile a ustedes se les van a pedir una serie de datos. Es importante que cualquier modificación que ustedes tengan, por ejemplo, ustedes ingresaron en el proceso con un pasaporte. Después, por diferentes situaciones, tuvieron que actualizar su pasaporte y les cambió el número. En vez de crearse una nueva cuenta UCampus, lo que nosotros les pedimos es que a través de la mesa de ayuda se notifique que ustedes tuvieron un cambio en su documento de identidad para poder gestionarlo internamente y no crear una sucesivas solicitudes a nombre de la misma persona, siendo que es un solo proceso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque UCampus genera un expediente con un número único por cada una de sus solicitudes, porque cada persona puede hacer tantos procesos como requiera. Puede hacer revalidación y reconocimiento, puede ser revalidación por más de un título al mismo tiempo, puede hacer reconocimiento por más de un grado al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que les comento con respecto al tema de actualización de datos
es mejor notificarlo a la mesa de ayuda y ellos hacen la actualización interna para que todo su perfil quede en línea. Esta plataforma está diseñada como un sistema de autoconsulta. Como les estaba comentando, se genera un expediente único donde van a tener sus datos, van a poder ver el título o grado que ustedes están tramitando. Adicionalmente, en su solicitud, ustedes van a tener que ingresar aquí por qué título ustedes quieren revalidar, el nombre del título y la universidad que lo imparte. Y van a poder visualizar, una vez que se cree la solicitud, la unidad encargada de dicho estudio. Como les comentaba en la cita presencial, esto se puede rectificar en caso de que ustedes tengan algún alcance con respecto a lo que ingresaron en una primera instancia. Con respecto a la documentación que se debe subir, aquí es súper importante que, bueno, yo les puse unos screenshots, pero una vez que ustedes ingresen lo van a poder leer con mayor detalle. Las características que debe tener la documentación, qué cosas son sumamente importantes, que esté íntegramente escaneado, que se pueda leer completo, que incluya las legalizaciones. Si las legalizaciones tienen firma por ambos lados de las páginas, tienen que escanear ambos lados. Debe leerse completo, o sea, si hay una firma cortada, una página cortada, nosotros les vamos a hacer el comentario al respecto porque es necesario revisar el documento completo. Traten de no generar documentos embebidos porque dificulta su evaluación, porque a veces nosotros tenemos un visualizador y los documentos embebidos no se pueden leer apropiadamente. Entonces puede que nosotros les digamos falta esta documentación y ustedes nos digan no, es que está está embebido en el documento. Entonces, en esa situación nosotros no es tan fácil visualizarlo. Entonces, les sugerimos algunas herramientas, como por ejemplo los PDF, perdón, la promoción del programa, pero en general es un programa bastante útil para unificar páginas, cortar en caso de que les hayan pasado un documento escaneado completo, donde tengan que separarlo por secciones. Otra mención importante es con el sí, con los documentos adicionales. Que la gente lo conoce de memoria porque en el CERMIC también lo recomiendan para la solicitud de permiso de residencia, así que no te preocupes con eso. Ya, perfecto. con respecto a la documentación adicional que puedan aportar, en el caso en que su currículum vitae ustedes no hayan incorporado algún certificado o algo que necesitan incorporar y que pueda ser valioso para el estudio curricular, lo pueden incorporar aquí. En esta sección también tenemos disponible para aquellas personas que han estudiado un técnico superior universitario que ha continuado con un grado, o sea, con un título profesional. Aquí está segmentado también para que puedan incluir dicha información. Esta plataforma está disponible desde diciembre de 2021. Por lo tanto, usuarios más antiguos probablemente hayan iniciado su proceso de otra forma. Actualmente todos los ingresos se hacen a través de esta plataforma y como les comentaba, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Solo necesitan internet. Y otro punto sumamente importante, terminando ya con la documentación, es que una vez que esté cargada, por favor, denle a enviar a Prorrectoría, enviar a la oficina, ¿ya? Porque muchas veces cargan esta documentación y no le dan a enviar. Entonces, si no le dan a enviar, nosotros no lo vamos a poder revisar. La misma plataforma va a permitir también que si está todo en orden, ustedes puedan reservar su cita. Nuestros canales oficiales de información son nuestro sitio web oficial, que es la página de UChile Revalidación, nuestra plataforma Ucampus, que es nuestra herramienta principal y que permite la autoconsulta de cada una de las solicitudes, nuestro correo electrónico, que es contacto@uchile.cl. Nosotros respondemos todas las preguntas. Les quiero comentar que nosotros tenemos una respuesta automática que los deriva hacia varias páginas, así que no se asusten, es una respuesta automática. Sí, después nosotros vamos a darle respuesta a cada una de sus preguntas.
Ya, y también contamos con dos números de teléfono, los cuales atendemos los días martes y jueves de 10 a 12 horas. Algo que quiero hacer mención, voy a dejar de compartir la presentación para mostrar un segundo. Ahí, Camila, mientras una pregunta, Quiero la creo que mostrarles la. un poquito nuestra página web porque nos da la información. Camila, hay una pregunta, toda la Perdón, información. Alexis, no, no. Dime. Que te escuchaba entrecortado, no puedo entender la pregunta. Sí, que la información de la presentación que tú nos mostraste está disponible en el sitio web. Toda esta información que nos mostraba ahora. Sí, está todo disponible. Sí, de hecho ahora les voy a mostrar, si me dan un minuto, voy a compartir nuestra página web para que la puedan ver. ¿Se ven? ¿Me pueden confirmar? Deja ubicarla para que se vea. Si ahí está cargando. Está cargando todavía ahí. Y está duplicando. Ahí agarró. Entonces, ahí la tenemos. Ahí está la ¿La página web. tienen? Perfecto. Ya. Bueno, en nuestra página web, ustedes al ingresar pueden ingresar a través de nuestra página institucional, que es la Universidad de Chile. Pueden googlear Revalidación Chile, les va a aparecer el enlace. Van a tener una pequeña, o sea, una pestaña de introducción. Después van a encontrar información sobre los procesos de revalidación y reconocimiento con sus definiciones y los documentos requeridos. En ambos casos se requieren ambos tipos de documentación, a excepción que en el reconocimiento no es necesaria la habilitación profesional. Ya la habilitación profesional es aquel documento que permite que el profesional pueda ejercer en el país, ya sea una inscripción al ministerio, el título mismo, puede ser alguna tarjeta, ahí va a depender de cada país, ¿ya? Aquí tenemos alguna información importante y nuestro contacto. Aquí algo que les quería comentar y que lo implementamos recién esta semana para que lo puedan visitar, es esta pestaña de etapas del proceso. Aquí ustedes van a poder desplegar de forma escrita cada una de las etapas con su respectiva información y adicional contamos con videos interactivos que les van a explicar varios temas. Algunos tienen que ver con situaciones que se dan antes de ingresar al proceso y otras con una vez que ya ingresan, sobre distintas etapas. También tenemos información sobre etapas por facultades y carreras. De momento no tenemos a todas las facultades de la Universidad de Chile, pero las vamos a ir incorporando durante el año. Entonces, ustedes, por ejemplo, la Facultad de Medicina deben pinchar y los va a guiar hacia otra página donde ustedes van a poder encontrar información al respecto. En esta pestaña de charlas y actividades van a poder encontrar todas las actividades que vamos realizando durante el año y además vamos dejando registro de algunos videos de actividades que ya hemos realizado. Entonces van a poder encontrar información al respecto o si algún conocido de ustedes quería ver esta charla y no pudo verla, vamos dejando aquí varias charlas que hemos realizado con distintas organizaciones y que tienen que ver con esta información. ¿No es cierto? Aquí tenemos varias pestañas adicionales donde también van a poder encontrar información, entonces los invitamos a visitar la página web. Voy a volver a nuestra presentación para terminarla. Vale, perfecto. Camila, mientras una pregunta. Esta atención que tú decías que se da de ¿Sí? forma telefónica, yo te lo pregunto porque van a recibir muchas llamadas, porque en extranjería solamente hay, ¿cómo se llama esto? Solamente atención online. Entonces, lo más probable es que la gente va a buscar atención telefónica. Entonces, si nos puedes repetir cuáles son los números y la página web
también sería de gran ayuda, porque eso, con eso podríamos la gente anotarlo Sí. ante cualquier consulta. Sí, ahora les estoy proyectando justamente los canales de información. Nuestro sitio web oficial es www.uchile.cl/revalidación y nuestros teléfonos son el 22-978-1066 y el 93-1092-434. Los teléfonos los atendemos los días martes y jueves de 10 a 12 horas. En caso de que no les podamos contestar, porque nosotros recibimos gran cantidad de preguntas, no duden en escribir a nuestro correo. Nosotros siempre respondemos el correo de contacto revalidación@uchile.cl. Ahora, Perfecto. entrando un poquito en materia de las preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, en caso de que no hayan alcanzado a anotar alguna de esta información, en nuestra página web está disponible. Así que no se preocupen por eso. Ahora pasamos a las preguntas en honor al tiempo. Con respecto a la habilitación profesional, les estaba comentando que la habilitación profesional es aquel documento que les permite ejercer la profesión en el país, ya sea el título de profesional, alguna inscripción en algún ministerio, puede ser alguna tarjeta profesional, puede ser algún otro tipo de documento, alguna inscripción en algún colegio, etcétera. Con el caso, hablando que nosotros queríamos darle un poquito de énfasis a la comunidad venezolana, les comentamos que no se exige habilitación profesional, ¿ya? Así que no se preocupen por ese documento. Con respecto a las carreras de salud, aquí es importante mencionar que en la mayoría tenemos hartas solicitudes para la carrera de enfermería y es bastante común que hayan cursado un TCU para continuar hacia el título profesional. ¿Qué pasa en esas situaciones? El título profesional debe venir toda la documentación como se detalla en nuestra página web y el TCU, lo que nosotros solicitamos es que presenten el diploma de título, no es necesario que esté apostillado, la certificación de notas debe venir apostillada y el plan de estudio también. En caso de no estar apostillada, se aceptan las legalizaciones vía consular. Es necesario que también presenten los programas no es necesario que estén apostillados y esto tiene el fin de que es necesario analizar el perfil completo, lo que yo les estaba comentando en las etapas. ¿Cuál es el fin de revalidar el título en las carreras de la salud? Como les comentaba en un principio, hay distintos códigos y normativas que rigen el ejercicio de las profesiones en los países y al minuto el código sanitario es bastante explícito con respecto a las carreras que pueden ejercer. Y es necesario para todas aquellas instituciones que estén acreditadas la inscripción de los prestadores en la Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud se basa en lo que permite el Código Sanitario con respecto a las carreras que pueden ejercer en el área de la salud, por lo tanto van a requerir un título chileno. Ahí está el porqué. Con respecto a las especialidades médicas, es la CONASEM la que hace la tramitación, ¿ya? Por lo tanto, deben contactarse con ellos. En el caso de las especialidades odontológicas, las tramita la CONASEO, ¿ya? Sus páginas web son con el mismo nombre que les estoy proyectando acá, así que lo pueden buscar directamente y ahí aparece la documentación y los trámites previos que deben realizar para certificar sus especialidades. Con respecto a los abogados, la revalidación en la Universidad de Chile permite la revalidación por el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Una vez que está revalidado el título, este va a permitir que puedan inscribir su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial y una vez finalicen su práctica y la aprueben, van a poder solicitar su título de abogado en la Excelentísima Corte Suprema. Es solo la Corte Suprema la que da el título de abogado. Por eso les pongo estos tres puntos. Con respecto a carreras de pedagogía, aquí es importante mencionar el decreto 352 que permite el ejercicio con la autorización el ejercicio transitorio y esto es autorizado por el MINEDUC, ya mientras se tramita la validación de dichos estudios. Por lo tanto, en la Universidad de Chile, aquí yo les detallo las pedagogías que se imparten,
Pero como habíamos mencionado, las pedagogías no son impartidas únicamente por la Universidad de Chile, sino que por gran parte de las instituciones de educación superior en Chile. Por lo tanto, si su pedagogía no se acoge a las características que tienen las pedagogías impartidas por la corporación, ustedes pueden elegir alguna otra. ¿Ya? Ahí es importante que ustedes busquen. Pueden buscar, por ejemplo, en diferentes mallas curriculares de distintas universidades, lo que se acoja mejor a su perfil. Con respecto a las menciones que tienen las pedagogías en la Universidad de Chile, sí existe la posibilidad de sacarlo con una sola mención. Si ustedes tienen ambas menciones, lo pueden sacar, por supuesto, en ambas. Por ejemplo, cuando hablo de mención, hablamos, por ejemplo, tenemos una pedagogía en educación media con una mención en matemática y física. Si ustedes tienen especialidad, por ejemplo, solo en matemáticas, la pueden solicitar solo en matemáticas. No hay problema con eso. Entonces, repetimos, hay una serie de carreras que no se imparten en la Universidad de Chile, pero que pueden someterse al proceso de revalidación mientras sean impartidas por una universidad chilena. Entonces, si su perfil profesional no es homologable a cualquier carrera que imparta la Universidad de Chile, busquen en cualquier otra universidad que imparta dicho título. Con respecto a los títulos técnicos, la Universidad de Chile no los tramita, porque nosotros tramitamos títulos profesionales y grados académicos, pero sí existe la certificación de competencias mediante dos opciones. En los casos de títulos técnicos del área de la salud, tiene que dirigirse a la Seremi de Salud en la página web seremienlinea.minsal.cl. En los trámites van a encontrar la pestaña donde van a pinchar y van a poder ver las certificaciones de competencia. Eso para los técnicos en salud. Otros tipos de técnicos que no tengan que ver con salud se pueden tramitar su certificación a través de Chile Valora. Les dejé la página web chilevalora.cl. En la certificación de competencias, ahí ustedes tienen un buscador que es sumamente amplio, que pueden buscar algún área de interés en particular donde ustedes se quieran certificar. Y mientras Chile Valora tenga a un evaluador para poder evaluar dicha competencia, van a poder tramitarlo. Eso con respecto a las preguntas más comunes que nos han hecho llegar. Con respecto a los postítulos y los posgrados, como les comentaba, la Universidad de Chile tramita efectivamente el reconocimiento de dichos títulos, o sea, de dichos grados, por el grado correspondiente chileno. Ya es necesario que se cumplan ciertas características con respecto al acreditaje y nosotros podemos compartir mayor información en nuestra página web. Ya ahí van a poder encontrar cuánto es el mínimo de acreditaje de cada uno para los magísteres, para los doctorados. Con respecto a si deben o no realizar este proceso, ahí está el asunto, va a depender. En algunos casos, el ejercicio profesional requiere por normativa que esté revalidado el título porque se requieren inscripciones en alguna otra organización o institución. ¿Ya? En otros casos, el empleador, por las características del contrato que necesitan llevar a cabo, puede solicitarles la revalidación. En algunos casos no es necesario. Por lo tanto, si ustedes cuentan con una oferta de trabajo, es necesario que le consulten primero a su empleador si lo que les está solicitando es porque lo requiere para su contratación o en verdad no es necesario que ustedes hagan este trámite. ¿Ya? Entonces, bueno. Hasta aquí la presentación. Les agradezco a todos su atención, sus consultas que nos han hecho llegar. Creo que todavía nos quedan algunos minutos para poder responder preguntas. Sí, ¿te puedo colocar aquí como principal, Camila? Para que la gente te vea, te conozca también, para que vean que esto tiene el lado humano, porque a veces nos quedamos solamente con la gente cuando hace trámite, con los trámites nomás. Entonces, ahí sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, entonces ahí colocarte para que la gente te vea. Y dame un segundo. Ahí mira, nuevamente yo creo que una de las cosas que están repitiendo acá en el chat que he visto en Instagram sobre todo, es el tema de los TCU, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer ¿Ya? respecto a los TCU? ¿Se Perfecto. siguen validando? ¿Siguen siendo una Si posibilidad? me permiten,
Me gustaría compartirles la página web para que ustedes la vean. Ya tenemos dos situaciones con TCU. Una es que tengan continuidad hacia el título profesional y ahí tienen que presentar ambos documentos para poder tramitar con respecto a si ustedes quieren ejercer un título técnico. Les voy a mostrar la página primero de la Seremi. Aquí yo les muestro la página Seremi en línea. Aquí ustedes bajan y en la certificación de competencias pinchan. Y aquí se va a abrir todo un listado de competencias que tienen que ver con el área de salud. Entonces van a ver auxiliares de farmacia, contactólogos, técnicos de odontología, de cosmetología, acupuntura. Hay una lista bastante amplia. Ven, son 18 técnicos diferentes que se pueden tramitar. La tramitación es en línea. Vamos a hacer un ejemplo de auxiliar de farmacia. Aquí aparecen todos los detalles, cómo se realiza el trámite. Es un trámite que se realiza en línea. Y están todas las indicaciones de documentación que van a requerir para poder realizarlo y sus costos, ¿ya? Eso con respecto a los títulos técnicos del área de salud. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la pestaña de Chile Valora. Perfecto. Pero ahí vayamos viendo. Como les comentaba, Chile Valora realiza la certificación de competencias laborales a modo general. Entonces, ustedes pueden ir buscando en la página web, ¿no es cierto? Aquí ellos tienen distintas pestañas que los van a ayudar con información sobre qué es la certificación, para qué sirve. Hay certificaciones que las tramitan los empleadores, otras que las pueden tramitar ustedes como trabajadores. Aquí aparecen las indicaciones, ¿no es cierto?, de cómo se realiza. Y como les comentaba, para poder certificar es necesario que haya un organismo que pueda evaluar dicha competencia. En caso de que esté disponible, ustedes van a poder tramitarlo. Entonces, hay harta información que pueden revisar al respecto. Y la página en realidad es bastante amable de visitar, por lo tanto los invito a revisar Chile Valora, ¿ya? Para que puedan certificar sus competencias. Como les comentaba, no en todos los casos es necesaria una certificación o la revalidación o el reconocimiento. Por lo tanto, los invito, si es que tienen alguna oferta de trabajo, le pregunten primero a su empleador si es realmente necesario. Hay muchas personas que por ansiedad o por asegurar primero la posibilidad, realizan estos trámites apenas llegan. No está de más hacerlo, pero como les comento, son trámites que tienen costos asociados. Entonces, no está de más preguntar primero si su empleador lo requiere o no, en el caso de que tenga la posibilidad de preguntar. Otra pregunta que nos llegó y que era interesante y que se nos ha repetido en algunas ocasiones es con respecto a si han entrado de forma irregular al país, ¿ya? Yo les puedo hablar del proceso de revalidación y de reconocimiento. Nosotros lo que solicitamos es un documento de identidad. Puede ser pasaporte o cédula de identidad. Si entraron irregulares, nosotros entendemos que van a tener solo un pasaporte. ¿El pasaporte puede estar vencido? Sí. ¿Pueden tramitarlo con ese pasaporte? También. Ahora, el problema va a surgir al momento de ejercer la profesión, que ahí probablemente van a tener el inconveniente de poder, en los casos en que es necesario inscribirse en alguna institución, no les van a permitir inscribirse si no han regularizado su situación a dicho minuto, o al momento de contratación, tampoco les pueden poner algunos problemas para contratarlos si es que no están con la visa de trabajo o en una situación de regular para poder trabajar en el país. El proceso por sí solo no tiene esa limitante. Ustedes pueden ingresar con el documento de identidad, no hay problema. El inconveniente va a surgir después. Por lo tanto, van a tener el periodo en que realizan este proceso para tratar de regularizar su situación. Perfecto.
Jay, Camila, también una pregunta que se hizo mucho fue si es que la gente desde el exterior también puede comenzar a realizar estos trámites desde afuera. ¿Es necesario que estén en Chile o pueden comenzar desde afuera del país? Pueden comenzar desde afuera del país mientras tengan su documentación. Nos han llegado casos en que están recién titulándose y nos dicen, ah, yo quiero empezar mi reconocimiento porque ya me quiero ir a Chile. Ya. Aquí, como yo les comentaba, hay una serie de documentación que tiene que estar apostillada. Por lo tanto, si se están recién titulando, no van a sacar nada porque van a quedar en stand-by, porque nosotros no podemos aceptar un ingreso que no venga con sus legalizaciones correspondientes. Si ustedes ya son titulados, han legalizado su documentación, pero siguen en el extranjero, no hay problema. Mientras tengan internet, ustedes van a poder iniciar la solicitud, van a poder rellenar los formularios, subir su documentación, van a poder recibir los comentarios, van a poder incluso agendar su cita. Ahora, cuando lleguemos a la etapa de la fecha de cita presencial, ahí es importante, si es que ustedes no están en el país, que tengan a una persona que los pueda representar. Y esa representación es mediante poder notarial, y si ustedes se encuentran en el extranjero, ese poder notarial tiene que venir apostillado. Perfecto. Camila, otra consulta, por ejemplo, venir desde un país determinado o desde una universidad en detalle, ¿va a marcar la diferencia a la hora de hacer estos procedimientos o indistintamente? Bueno, ahí tenemos algunas variables. Con respecto al reconocimiento que llevan a cabo mediante convenios, los convenios tienen algunos alcances. Por ejemplo, pongo de ejemplo, no vamos a detallar cada uno de los convenios que hay vigentes con Chile. Por ejemplo, el convenio con Argentina requiere que la universidad argentina esté acreditada, certificada. Por lo tanto, si esa uni la universidad donde ustedes se han titulado no tiene esa certificación, no va a ser posible ejecutar el convenio. Por lo tanto, no van a poder pasar por el Mineduc, sino que van a tener que, si es necesario que certifiquen su título, va a tener que ser a través de la revalidación de la Universidad de Chile. Con respecto al proceso de revalidación per se, nosotros no tenemos, o sea, en el estudio curricular no tiene un peso mayor, por ejemplo, el ranking de la universidad en el país, excepto en algunas carreras como auditoría, algunas ingenierías, pero no tiene, no es preponderante. O sea, que su universidad no esté en el top 5 de universidades no significa que no van a poder revalidar, no tiene que ver con eso. Ya en algunos casos se puede considerar, pero no va a ser una limitante. Perfecto. A mí me gustaría recordarle a la gente que hizo ingreso por paso no habilitado o que viene de afuera del país, recordarles que si bien pueden hacer toda esta tramitación, como bien decía Camila, con el pasaporte, por ejemplo, no se puede comenzar a trabajar hasta que se tenga la acogida a trámite de una residencia temporaria o ya se tenga el estampado electrónico y todos los documentos necesarios. Así que, como bien decía ella, ¿se pueden ir haciendo ambos caminos paralelamente? Sí, pero a la hora de trabajar, ahí es distinto, porque solamente voy a poder ejercer y trabajar remuneradamente cuando tenga mi acogida a trámite o el permiso aprobado. Ahí también, Camila, una pregunta que nos llegó. Ahora yo estaba leyendo el chat de Instagram de las consultas que están llegando, que se parecen mucho a las que dejaron en las preguntas de los comentarios. Es, por ejemplo, PFC, la revalidación y el reconocimiento de título, ¿a mí me va a habilitar trabajar en el sector público chileno? No necesariamente. Ya el tema del sector público, nuestra experiencia, la mayoría de contrataciones requieren la revalidación del título, ¿ya? Yo lo que sugiero es consultar casos en particular, porque en algunos casos el perfil de contratación requiere un título en particular por el cual ustedes deben tramitar. En otros casos requiere simplemente la revalidación del título. En otros casos en que dentro del perfil esté incluido algún grado académico que requiera ser reconocido, ustedes van a tener que revalidar y reconocer. Por lo tanto, va a depender de cada situación en particular. Por lo tanto, yo los invito en esas situaciones a revisar los perfiles de cargos similares para ver cuáles son las exigencias de contratación.
Aquí me comentan por el chat que hay varias preguntas con respecto a Colombia. Es importante mencionar que el convenio que se tenía con Colombia ya no está vigente. Por lo tanto, todas las solicitudes que ingresen desde mayo del 2022 ya no se acogen a convenio. Ya hay personas que lograron tramitar con el convenio mediante el ministerio, pero personas que han llegado después de que ya no es válido este convenio a Chile, necesariamente si es que les piden alguna certificación de su título, van a necesitar la revalidación del título. Ya, y ahí tienen que dirigirse a nuestra oficina. Perfecto. Camila, hay una última pregunta porque estamos llegando ya a la hora para ya ir cerrando. Y, ¿Sí? por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay personas, porque hay carreras que una cosa es revalidar o reconocer el título y otro es el entrar al gremio, que es inscribirse dentro, como que aparte de ciertas carreras requieren que se ingresen dentro del gremio? ¿Cuál es la diferencia un poco respecto a estos procesos? Ah, eso tiene que ver con la regulación de las carreras, ¿ya? Bueno, como les comentaba en un principio, el ejercicio profesional tiene que estar regulado por distintas leyes, pero en Chile no es obligación colegiarse para ejercer. Aquí el colegiarse es de carácter optativo. Ya si bien hay gremios de profesionales que tienen alto impacto en temas nacionales con respecto a legislación y tienen un poder de opinión bastante importante, no es una restricción para ejercer la profesión en Chile. Otra cosita que quería mencionar, que quedó en las preguntas y que, bueno, lo vamos a abarcar de forma general, tiene que ver con el dominio del idioma español. Yo sé que la mayoría de las personas que nos están mirando hablan español, no hay problema, pero también hay algunas personas que quieren venir a nuestro país y que no tienen dominio del español. Al respecto, les comento que es sumamente necesario que ustedes, previo a su llegada a Chile, tengan algún dominio del idioma. Ya porque las evaluaciones y el estudio curricular se va a fijar en esas características con respecto a las exigencias, estas se rinden en español y el motivo de esto no es porque no se pueda hacer en otro idioma, sino que el ejercicio profesional va a ser en Chile y en Chile hablamos español. Por lo tanto, es necesario evaluar su desempeño dentro del idioma de la profesión en el idioma el idioma que vamos a estar ejecutando. Por lo tanto, aquellas personas que no tengan un buen dominio del español, los invitamos a revisar hay distintas organizaciones que ofrecen cursos. Por lo menos la Universidad de Chile tiene un curso para extranjeros, tiene un costo. Nosotros en nuestra página web tenemos un link que los va a derivar a esa información si es que es de su interés. Pero también hay cursos de todo tipo en distintas organizaciones, distintas instituciones. Ya. Gracias, Camila. Una última pregunta. En el caso de las personas, por ejemplo, que ya intentaron hacer la revalidación y quieren hacer el reconocimiento, o ya hicieron el reconocimiento y quieren hacer la revalidación, ¿van a tener que nuevamente pagar los aranceles de este nuevo proceso? ¿Se va a demorar menos el proceso o sigue todo igual, con cobro y con tiempo? Ya, ahí va a depender. Va a depender si la documentación ingresada en una primera instancia se corresponde y es la misma a la del segundo proceso. Nosotros solicitamos que nos notifiquen que efectivamente es la misma documentación que presentaron, por lo tanto nosotros no cobramos el arancel de ingreso porque la revisión corresponde al mismo documento, ¿no es cierto? En los casos que se trate de una documentación diferente. Si nosotros vamos a tener que hacer toda la revisión y por tanto corresponde el arancel de ingreso, en los casos del estudio curricular, si el estudio curricular es ejecutado con la misma unidad académica, con los mismos documentos, se puede obviar, hay que hacer las consultas correspondientes, pero como en el caso que tú propones son trámites distintos, las unidades académicas que van a hacer el estudio curricular son distintas y por lo tanto son procesos distintos que tienen cobros distintos. Perfecto, Ya, perfecto.
Yo los invito a hacer la consulta caso a caso, no se queden siempre, o sea, nosotros tratamos de entregar una información general, pero puede que su situación amerite algún estudio, algún análisis adicional, por lo tanto los invitamos a que nos contacten a nuestro correo. Sí, porque ahí están preguntando de muchas carreras específicas, de cuál es el detalle y todo el tema, y le invitamos a ponerse en contacto con la oficina para que vean su caso, porque al igual como hablamos siempre en el tema migratorio, caso a caso, a veces hay ciertos detalles que son importantes. Y ahora estamos abordando de manera general en este primer live, estamos abarcando toda esta temática, y claro que nos gustaría después hacer uno más adelante o hacer uno más largo. Pero ahora ya estamos dentro de la hora de la transmisión y no queremos abusar del tiempo de Camila y su equipo. Así que les quiero dar las gracias por estar acá. Y no sé, Camila, si te gustaría agregar algo más, hacer una invitación a alguna cosa, nuevamente a la página web, que nos deje ahí el sitio web. Bueno, nuestro sitio web es www.utile.cl/revalidación. Nuestro correo de contacto es contactorevalidacion@utile.cl. Los invito a revisar continuamente nuestra pestaña de actividades, donde van a poder ver todas las actividades que se vienen durante este año. Tenemos actividades virtuales, presenciales, y además tenemos registro de las actividades que hemos ido generando desde el año pasado. Por lo tanto, si hay alguna información que necesiten ver de nuevo o que quieran compartir, no duden en revisar nuestra página web y nosotros estamos disponibles para contestar todas sus preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Recordarles a todos y a todes que este live queda guardado, que hay en la sección de videos de nuestra página de Instagram. También va a quedar en la página de Facebook guardado todo lo que hemos conversado, y porque muchas preguntas que se están repitiendo, algunas personas que están llegando después. Y también pueden visitar ahí, por supuesto, la página que nos dio Camila. Y bueno, darle gracias a Camila nuevamente, a Marisol, a Gastón, a Camila también, Valdés, que se encuentra, tocaya de Camila, y darle las gracias por este espacio, por esta oportunidad de tenerla acá, y esperamos que haya una próxima instancia, por supuesto, y vayamos mejorando y aprendiendo sobre estas instancias. Así que un saludo y que estén pero muy bien. Eso, estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Camila, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Hay que ir corriendo. A ver, espera. ¿Terminó la transmisión?